Sí, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Ya la otra semana habíamos planteado que necesitábamos reactivar las economías regionales. Hoy vinimos a tener una reunión con el concejal Guerrero, donde hemos planteado esta situación y cuál va a ser la plata que va a entrar de regalía minería para Nagalay, y se nos ha informado a ciencia cierta que en el transcurso de este mes va a entrar una plata importante donde nosotros vamos a poder plantear este trabajo que yo ya les comuniqué a ustedes, que en definitiva tendría que hacerse no tan solo para Andalucía, sino para todo el interior de la provincia de Catamarca. ¿Se sabe el monto y qué se va a hacer concretamente con este dinero? El monto exacto no está todavía, pero calculen unos 20 millones de pesos en un principio, donde nosotros, eso que me parece que no va a ser de un día para otro, pero va a ser un monto que se va a ir racionalizando, pero lo que nosotros estamos planteando hoy, más precisamente, es que la plata no se haga más polideportivo, no se hagan más, digamos, lo que no es necesario para el pueblo de Andagalá, y que eso es un pan para hoy y hambre para mañana. Si bien la obra pública tiene un incremento importante en la gente que trabaja, pero son dos o tres meses. Lo que nosotros estamos planteando en la industrialización de nuestros productos, que va a haber entre 50 y 60 personas en cada industria que se ponga, para que el día de mañana, yo siempre lo planteaba, la dignidad de la gente no pase por una beca, tiene que pasar por la producción de cada departamento, porque esto es un precepto bíblico, que debe trabajar el hombre para ganarse su pan, y que nosotros queremos hacerla, y que la plata de regalía sea bien gastada. Concejal, en cuanto a los productores, ¿cuántos van a ser beneficiados? Mira, nosotros vamos a hacer una convocatoria en el transcurso del día, si llegamos temprano, si no para mañana después de 12, donde yo calculo que van a ser beneficiados no menos de 200 productores, donde hay un montón de cosas que se pueden hacer, y un montón de cosas que nosotros ya lo veníamos planteando, pero nunca se nos dio la posibilidad de hacer lo que hoy, y nos tuvimos que venir a la ciudad de Catamarca, porque los otros días yo les planteaba que queríamos hablar con el ministro Chico. También nos vamos a hacer ahora una escapadita, después que salgamos del Ministerio de Gobierno, que también venimos a plantear esta situación, porque ya no tan solo que estamos preocupados los concejales de Andagalá, está preocupado el pueblo de Andagalá, como bien decía el otro día. Se han dejado en las últimas tres semanas más de 200 puestos de trabajo que han ido achicando las empresas mineras, a los contratistas o subcontratistas. Y esa gente hay que darle una ocupación, tiene que estar incluido en algún lugar. Y si no, va a ser bastante complicado para el departamento y la provincia de Catamarca. ¿Qué reclaman los productores? Y los productores están reclamando que se los escuche, que tengan la posibilidad de industrializar su producto, que tengan la posibilidad de venderse, porque más allá de industrializar, también tenemos que enganchar la cadena de la comercialización para que los productos puedan llegar en buena calidad, en buen precio, y no que se compre, como se vino comprando la fruta, para decirte, un membrillo, a 2 pesos el kilo, y cuando se hace la pulpa, vale 7, 8 pesos el kilo. O sea, lo importante es que el productor le llegue los 7, 8, 10 pesos que tenga que valer el kilo de membrillo. Y si ustedes van a comprar medio kilo de pan de dulce en cualquier lugar, no vale menos de 40 pesos. Medio kilo, estamos hablando de 80 pesos el kilo de dulce de membrillo. Ahora, ¿por qué ustedes, los concejales, están haciendo estas gestiones? ¿El intendente PAE está al tanto de esto? ¿Porque no está acompañando? Nosotros somos la oposición que tiene PAE hoy día, el concejal Guerrero y quien les habla. Nosotros estamos haciendo esto porque, en definitiva, él podrá hacer su gestión por un lado, pero lo que nosotros no queremos que se sigan hoy tratando de hacer más cordones cunetas, más asfalto, más veredas. La gente no come cordón cuneta, ni asfalto, ni vereda. Eso se va a dar en tanto y en cuanto la gente tenga para comer, y podemos hacer un rascacielos si quieren, pero primero lo primero.